Con el objetivo de apoyar al sector agrario en la lucha que el colectivo mantiene contra la superpoblación de conejos, el Ayuntamiento ha ampliado el convenio de colaboración anual con la Sociedad de Cazadores, la cual está trabajando junto a los agricultores en el control cinegético con el que evitar la proliferación de especies que perjudican los cultivos. De esta manera, al convenio suscrito para el mes de marzo por valor de 2.500 euros, se suman ahora otros 2.000 euros más que ayudarán a los cazadores en sus necesidades económicas derivadas de las continuas acciones que llevan a cabo en los campos a petición de los agricultores que cuentan con superficies afectadas por el conejo. Ha habido más trabajo por parte de los cazadores y este convenio surge a la par de esa necesidad de apoyarles también. En definitiva, los cazadores son gente que va de manera voluntaria, que es un hobby, pero ese hobby cuando se convierte también en algo continuo, pues es evidente que cuesta un esfuerzo y también nos veíamos en la obligación desde el Ayuntamiento, y fue un compromiso que yo adquirí también en el Consejo Local Agrario, de reforzar la ayuda con los cazadores para que puedan de alguna manera solventar gran parte de los gastos de cartuchos, también de controles veterinarios para los animales también que necesitan para cazar, y que de esa manera y en colaboración con los agricultores pues se pueda seguir compaginando ambas actividades que son necesarias para mantener nuestro campo, evidentemente nuestros cultivos como principal actividad económica, una de las principales actividades económicas de nuestro pueblo también, y por supuesto también mantener el ecosistema con una población controlada, en este caso de conejos. De esta manera, Lázaro animaba a los agricultores a llamar a la Sociedad de Cazadores si se encuentran con problemas graves en sus plantaciones, al tiempo que reafirmaba el compromiso del Ayuntamiento con estos colectivos. Un compromiso que desde la Sociedad de Cazadores agradecían, ya que la labor en el último año había sido muy intensa, sobre todo en primavera y verano. El presidente del colectivo, Antonio Manuel Alberca, se congraciaba por la paciencia mostrada por los agricultores ante un año que calificaba de complicado por la expansión de esta especie. En relación a esto, Alberca indicaba que se había iniciado ya la temporada de caza y que había comenzado con un gran número de capturas, lo que unido a la facilidad de la tramitación de permisos, en los que el Ayuntamiento también se había implicado, estaba haciendo más ágil la labor de caza. Ya hemos empezado la temporada de caza. Ayer empezamos toda la zona sur de la carretera de Pedro Muñoz hacia abajo, ¿vale? En la cual pues se concentró la mayor parte de cazadores, en el cual se hicieron muchísimas actuaciones y creo que el agricultor en ese sentido debe estar bastante contento porque hubo un gran número de capturas. Y luego, poco más en el sentido de la gestión que se está haciendo con el tema de permisos, que el Ayuntamiento se está involucrando bastante con nosotros a la hora de ayudarnos a solicitarlos en el río, tanto en el río, que es el más conflictivo, y bien, pues gracias a ellos pues también estamos consiguiendo esos permisos y haciendo unas capturas para ayudar a los agricultores en ese sentido. En definitiva, un apoyo necesario para seguir respaldando el campo y su producción como sector económico importante para el municipio. El Ayuntamiento hacía efectiva en la tarde de ayer la entrega del cheque solidario por valor de 2.050 euros a la Asociación Zaragüelles, materializándose así el compromiso adquirido de carácter social y benéfico de uno de los conciertos de feria, en concreto el espectáculo de la Orquesta La Mundial. Un concierto que, aun a pesar de no celebrarse por las adversas condiciones climatológicas que se dieron en su día, llevaba bastantes entradas vendidas, por lo que muchas de las personas que las adquirieron declinaron devolver sus localidades para así donar ese dinero a las causas que realiza este colectivo. El alcalde criptanense Santiago Lázaro, junto a varios concejales del equipo de gobierno, recibieron en el Salón de Plenos a representantes de Zaragüelles para hacerles entrega simbólica de dicho cheque. Lázaro agradeció el gesto del vecindario al no devolver las entradas, lo que demostraba que la solidaridad de los criptanenses está siempre presente en las causas que lo necesitan, y más tratándose de una asociación decana que desarrolla una labor tan loable con personas con discapacidad intelectual. La recaudación estaba hecha en gran parte y a partir de ese momento desde el Ayuntamiento establecimos la fórmula para devolver, pero también demostrando el espíritu solidario de gran parte de la sociedad criptanense que nos caracteriza en gran medida. En este caso, gran parte de los cristaneses no han devuelto la entrada, sabiendo además que iba a ir destinado a la labor que realizan Zaragüelles. Una asociación ya histórica de nuestro pueblo, que en este caso agradeciendo el trabajo de como presidenta de Ángela, pero de todas las voluntarias, todas las madres y padres de nuestros chicos y chicas del centro ocupacional, del centro Rogelio Sánchez Luis Ruiz, y que realizan una importante labor para conciliar también, para tener actividades con los chicos y chicas los fines de semana durante las tardes, que son tan importantes para su estimulación, para ello, para su felicidad en definitiva, y que también este dinero pues va a contribuir de una manera modesta también a ese trabajo que se está haciendo en coordinación con el centro, con el ayuntamiento también, con otra colaboración que
que tenemos continua con ellos y sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros chicos y chicas. Un gesto que también agradecieron desde Zaragüelles, argumentando que el dinero será muy bien recibido para seguir apostando por los diferentes proyectos que llevan a cabo ligados a la estimulación, el ocio y el desarrollo cognitivo de muchos de los usuarios y usuarias que participan de los diferentes talleres y programas. Agradecer desde la asociación al excelentísimo Ayuntamiento de Campo de Criptana por habernos donado dicha cantidad que ha dicho el señor alcalde y a las 400 personas pues, que de manera desinteresada no han querido devolver, recoger su dinero de la entrada del concierto de la Mundial, porque gracias a ellos vamos a poder seguir trabajando en los proyectos que estamos haciendo, proyectos rehabilitadores e integradores que en definitiva mejoran la calidad de vida de nuestro colectivo. Actualmente estamos realizando proyectos de arteterapia, ocio y tiempo libre y de ocio inclusivo también para las personas con discapacidad intelectual. Así pues, un agradecimiento extensivo a todos y todas las que han hecho posible esta donación. Visibilizar lo invisible fue el título del corto documental que se estrenaba el pasado sábado, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una efeméride que, como cada 15 de octubre, trata de ensalzar el valor del colectivo femenino en nuestros pueblos y la necesidad de seguir apostando por políticas que velen por la igualdad en todos los ámbitos. Así lo manifestaba la concejala del área, Loli Cobos, quien afirmaba que esa celebración seguía siendo necesaria para reivindicar mejoras con las que buscar el empoderamiento de la mujer en nuestros pueblos. Una realidad que poco a poco en Campo de Criptana se estaba consiguiendo y la mejor muestra estaba representada en el documental que se había elaborado con testimonios de mujeres que sobresalían en distintos ámbitos de la sociedad. Jugamos un papel muy importante en el desarrollo tanto económico, social y como cultural de los pueblos y para un desarrollo sostenible. Además, seguirá siendo necesario reivindicar esta fiesta mientras haya brecha salarial, mientras no sea una realidad lo que es la conciliación y la corresponsabilidad, mientras no haya mujeres en los cargos directivos de asociaciones y de empresas importantes. Entonces seguiremos trabajando en ello, aunque como vamos a ver ahora en el vídeo que se ha preparado, realmente hemos recorrido un camino importante porque estamos representadas en casi todos los ámbitos y lo vamos a ver porque hay mujeres que han grabado el vídeo que se va a ver a continuación, pues que han destacado en los distintos ámbitos de la sociedad, de la cultura y demás. Ana Isabel Escribano, Mireia Panadero, Ana Eva Marcos Alberca, María José Pérez, Rosa Pérez Bustos, Rocío Iranzo, Julia Mercedes Leal y Cristina Sánchez fueron las voces femeninas de este documental que destacó las bondades de nuestro pueblo entremezcladas con los testimonios de unas mujeres que han sobresalido en ámbitos como el deportivo, empresarial, social o asociativo, reivindicando a su vez la necesidad de seguir impulsando políticas que mejoren la corresponsabilidad y la conciliación laboral y familiar. Acciones que, según Cobos, el Ayuntamiento mantendrá con la ratificación de programas como el de aula matinal o el de conciliación para los días festivos, así como con el impulso del Plan de Igualdad Municipal. Nosotros desde el equipo de gobierno pensamos seguir apostando con políticas que apoyen pues, a la formación, el emprendimiento, que se hace sobre todo desde el Centro de la Mujer, y también políticas pues, como las que hacemos para la conciliación de la vida familiar, como la escuela matinal, o sea, como también el hacer, cuando no hay clase, hacer también jornadas de conciliación, etcétera. Y en una fiesta en la que se reivindicaban también las raíces de nuestros pueblos, estas estuvieron representadas por el folclore y la tradición de los bailes típicos, como los que interpretaron los y las integrantes de la Asociación Folclórico-Musical Trovadores de la Mancha, que pusieron el broche final a este sencillo pero reivindicativo acto. La campaña Reactiva Campo de Criptana entra en su fase final. La edición de este año se ha convertido en una de las más participativas de las que hasta el momento se han celebrado, superándose con creces las expectativas y los bonos regalo que el Ayuntamiento había previsto en un inicio. Por este motivo, desde la Concejalía de Promoción Económica prevén la posibilidad de entregar cheque regalo a todos los que han presentado sus tickets en tiempo y forma, y de ahí que el periodo de recogida de los mismos, que en un principio estaba previsto se iniciara este próximo lunes, se retrasará hasta el miércoles 26 de octubre.
Todas las personas que entregaron sus tickets en la Escuela de Catadores en los últimos días podrán pasarse a partir del próximo miércoles y hasta el 4 de noviembre por el Departamento de Rentas, donde se les hará entrega de los cheques regalo por valor de 30 euros que serán canjeables en los 33 establecimientos participantes en la campaña hasta el próximo mes de enero. Voluntarios y voluntarias de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer, junto a integrantes del equipo de gobierno encabezados por el alcalde, colgaban esta mañana en el balcón principal del Ayuntamiento la pancarta anunciadora del 19 de octubre con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Una efeméride con la que se busca concienciar a la población sobre este mal que sigue siendo uno de los más predominantes entre las mujeres. En este sentido, y velando por esa labor de sensibilización, desde la Junta Local van a promover una serie de actividades encaminadas a informar y al mismo tiempo a incentivar los hábitos saludables, como la mesa informativa que instalarán mañana en el Mercadillo o la nueva edición de la Marcha contra el Cáncer del próximo sábado. Para esta campaña, pues tenemos preparado, como todos los años, la mesa informativa que será mañana en el Mercadillo, de 9 a 12 y media a 1, y luego el sábado, que haremos la marcha que ya llevamos haciendo 4 o 5 años, Caminando contra el Cáncer, que será el sábado. A las 5 se sale del Calvario, subimos a la Virgen y ya. De hecho, las caminatas se están convirtiendo en una actividad de mucho éxito entre la Junta Local, que inauguraba hace unos días la Ruta Saludable, con la que buscan que personas de todas las edades y condiciones se ejerciten al menos una vez por semana, saliendo a andar unos determinados kilómetros. Una iniciativa muy bien recibida por los vecinos y que podría aumentarse si siguieran existiendo personas interesadas en realizarla otros días. Cuando hablamos con las personas que se han inscrito, pues les decimos que si les viene bien, mejor otro día, porque en el momento que haya personas para hacer otro grupo, a otra hora, a otro día, cuando les venga bien, pues se hace otro. No tiene que ser solo ese día. Entonces, pues ha tenido muy buena aceptación y bien, yo creo que estuvo bastante bien, porque caminar acompañados es más divertido. Agradeciendo la constante labor y el trabajo casi permanente que desarrolla el voluntariado, estuvo el alcalde criptanense Santiago Lázaro, quien volvió a ratificar que esas iniciativas seguían siendo necesarias para que la sociedad fuera consciente de la importancia de esta enfermedad y más aún de la necesidad de seguir apostando por la investigación para promover acciones con las que erradicar este mal o lograr atajarlo en la situación más precoz. Y dándole visibilidad a una realidad que evidentemente tiene un trasfondo en lo que tiene que ver con la gestión sanitaria. Esto aparentemente es una actividad de ocio, como la marcha saludables, con otras de las que organizan, pero tiene evidentemente un trasfondo de exigencia también a la administración para que se siga investigando, que se apueste más por esa investigación, por esa labor de prevención que es tan importante para detectar en su fase más precoz el desarrollo de la enfermedad, lo cual da sin duda mucho más éxito a la hora de afrontar el tratamiento. Y en ese sentido creo que estamos claramente de la mano, el Ayuntamiento sin ninguna duda, estamos agradecidos, no solo apoyando, sino agradecidos por la labor que realizan y desde luego difundiendo un mensaje que cala desde luego desde los más pequeños a los más mayores, con hábitos tan saludables como las caminatas que realizan a esa calle, como digo siempre, que es el Camino de la Virgen, que es la calle más transitada del pueblo, con esos espacios sin humo, que además este año era el primero que desarrollábamos y que poco a poco va calando también y acercándonos a una situación también cada vez más saludable en lo que tiene que ver con nuestros hábitos. Así pues, estén atentos a las redes sociales de la Junta Local contra el Cáncer y participen de las actividades con motivo de este Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Alumnado de cuarto de ESO de los diferentes centros educativos de secundaria del municipio participaban estos días en una nueva edición de los talleres de prevención del juego patológico para adolescentes y jóvenes. Una iniciativa enmarcada dentro del tercer plan de drogas del Ayuntamiento y promovida desde el Centro Joven, con el único objetivo de abordar el cada día más creciente problema relacionado con la adicción de estos colectivos por los juegos de azar. Una adicción de la que, como indicaba la responsable del taller, no son totalmente conscientes hasta que se les presentan los condicionantes que hay en su ambiente diario. Lo que se dan cuenta es que sí pueden ser personas que jueguen, es decir, que no son conscientes de que les puede afectar hasta que se les da el taller, porque claro, no caen en que la casa de apuestas está cerca del instituto y que es una forma para que los adolescentes, como no tienen tarjeta, en este caso de crédito, si tienen calderilla pueden ir a jugar a la casa de apuestas, de que en estos pueblos, tristemente, es de los pocos sitios que siempre está abierto y que puede ser un lugar donde se encuentra el grupo de amigos para entretenerse,
que al final lleva muchos años apostando en videojuegos y que por eso pueden tener las ganas de querer hacerlo. De esta manera, lo que en un principio no ven como un problema, con el desarrollo de las charlas y las dinámicas terminan observándolo como posible amenaza si no cuidan porque no les afecte. De hecho, según la especialista, la edad de inicio a los juegos de azar ha bajado considerablemente, motivado en muchos casos por el uso de los videojuegos que desde edades tempranas promueven acciones muy semejantes a las que pueden darse en las casas de apuestas. El dato que conocemos hasta el día de hoy es que se ha bajado de edad de inicio al tema del juego, está en torno a los 18 años, ya que empiezan a jugar con el tema de los videojuegos y en los videojuegos aparece en el PEGI una pegatina de unos dados. Esa pegatina lo que viene a decirte es que estos videojuegos se puede apostar y puedes meter dinero. ¿Qué pasa? Que desde los 8 años empiezan a utilizar este tipo de videojuegos enfocado a la ruleta, los cofres mágicos, las gemas y demás. Y claro, empiezan a apostar virtualmente y cuando ya tienen 15, 16 años, pues se suelen ir a la casa de apuesta a apostar. Por eso ya a los 18 se presenta una adicción porque años antes ya no estaba apostando. Ante esto, estos talleres buscan promover la concienciación, sensibilización, el análisis y la reflexión sobre el pensamiento crítico que deben tener en aspectos relacionados con su día a día. Descubrir para qué juegan, quién lo decide o cómo se decide son preguntas claves en estas dinámicas con las que les ayudan a desarrollar ese juicio crítico. Lo primero, que tengan pensamiento crítico, porque al final la presión de grupo suele ser uno de los factores que hacen que los jóvenes suelan apostar, porque si mis amigos lo hacen, pues yo también, y más que nada porque están en una edad en la que buscan emociones nuevas, sentirse parte de un grupo, la felicidad, la adrenalina y demás. Y que sean conscientes de que tienen que hacer las cosas que a ellos les gusta y no lo que su grupo les indica. Y bueno, que se tomen, si en este caso están apostando, límites de tiempo y hora, dinero, que no lo hagan por evadirse de problemas familiares o sociales. Preguntada por la evolución que puede darse en el tema, la experta indicaba que se ha avanzado bastante con la legislación que regula la publicidad relacionada con los juegos de azar y casas de apuesta, la cual está recluida a las horas de menor consumo, pero aún así siguen existiendo recovecos con los que lidian dichas prohibiciones y continúan siendo peligrosos para los potenciales jugadores. Sí, es verdad que gracias a la regulación de la publicidad, ya las personas, como al no verlo, no perciben como que hay tanto tema de apuesta. Pero claro, si tú enciendes la tele de las 2 a las 6 de la mañana, seguirás viendo un montón de anuncios. Y es más, no hay un intermedio entre esos anuncios. Es un bombardeo, por decirlo de otra manera. ¿Qué pasa? Que ya lo han visto desde muchos años en el fútbol, en las camisetas de los futbolistas, en sus propios youtubers, que muchas veces estos lugares, estas casas de apuestas, les pagan para que en los videojuegos patrocinen estas casas de apuestas. Y claro, como lo suelen ver de referentes, pues lo tienen como un ejemplo y a lo mejor sí quieren hacerlo. Sí, es verdad que gracias a esta limitación, pues ya no tanto, pero sigue estando ahí. Así pues, una interesante iniciativa con la que a través de una metodología participativa y activa el alumnado ha sido consciente de los peligros y ha desarrollado una reflexión crítica de lo que pueden acabar siendo juegos patológicos. Zahara Criptana abría sus puertas hace unos días a la primera Fashion Market, organizada en colaboración con la firma Lesa. Una oportunidad con la que este establecimiento comercial daba a conocer a su clientela la nueva colección de joyas para esta temporada y que, como indicaba su promotora, Carmen Martín, estaba resultando todo un éxito por el diseño y las características de cada una de las piezas, fundamentales para realzar los looks en eventos muy diferentes. Estamos presentando la colección de otoño-invierno 2022. Golden Hour es su nombre, el nombre de la colección. Está formada por cadenas y pendientes, principalmente en dorado, que es un color como muy tendencia. Tenemos tanto piezas así como un poquito más minimal, más pequeñitas, y pendientes también muy de cara a los eventos que nos esperan en breve. Es esencial acompañar un buen vestido o un buen traje, lo que queramos elegir para cada ocasión, y es fundamental para nosotros un buen accesorio. Hace que el look se realce mucho más. Acompañando en esta novedosa iniciativa, las comerciantes criptanenses estuvieron diferentes concejales de la Corporación Municipal, encabezados por la primera teniente de alcalde, Virginia Pintor, quien felicitó a la empresaria por estas acciones con las que se ponía en valor el comercio de la localidad. De hecho, muchas fueron las personas que se pasaron por la tienda no solo para conocer la nueva colección, sino para disfrutar con la gentileza de la propietaria y su equipo. Para Ana Belén Panadero, desde su establecimiento siempre estaban dispuestas a innovar con iniciativas de ese tipo que buscaban poner en interrelación a la clientela con los productos. Unas piezas que en el caso de la joyería tenían muy buena aceptación entre las mujeres, que las destacaban sobre todo por su calidad. Zahara está siempre, intentamos estar un poquito a la última y apoyándonos entre nosotros y bueno,
pues nuestro pueblo, traer todo lo más bonito para él. Las llevamos trabajando unas temporadas y se venden muy bien. Tiene un diseño muy bonito, da mucha luz. Y luego algo también muy importante es que es hipoalergénico. Entonces la gente eso sí que lo pregunta mucho y quiere ya productos más de calidad. Si quieren conocerlas, no duden en pasarse por el establecimiento Zahara Criptana, situado en calle Tercia 22. Pues continuamos nuestro informativo de hoy, y mañana en Torrijos, Toledo, se celebra el acto de la entrega de las medallas al mérito cultural por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una de ellas va a recaer en una criptanense, bueno, pues que tenemos el placer de tener ya al otro lado, en Ana Iris Simón, periodista y escritora. Ana Iris, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues señores, Ana Iris va a ser condecorada con esa medalla al mérito cultural en la creación literaria, la edición y el fomento de la lectura. Ana, ¿cómo recibes este reconocimiento del Gobierno regional? Pues con mucha alegría y con mucho orgullo, con mucha sorpresa cuando me lo dijeron, y como la culminación también de un proceso de amor y de cariño con el que me han acogido los manchegos en general y los quiponeses en particular, ¿no? Yo creo que quien dice que nadie es profeta en su tierra es porque no conoce a los manchegos. Te vas a convertir, Ana, yo creo un poco en embajadora o en ejemplo, aún más si cabe, para esos jóvenes talentos en conceptos, pues eso, como la creación literaria, como el fomento de la lectura. ¿Qué supone para ti eso? Mucha presión, porque no creo que yo sea un ejemplo de nada, sino una absoluta excepción, ¿no? El hecho de haber podido publicar un libro tan joven, bueno, tan joven, ahora cada vez somos jóvenes hasta más tiempo, ¿no? Entonces uno con 30 años parece que es muy joven, aunque realmente no lo sea. Y no solo eso, sino que el libro se lea y se acoja, no es en absoluto, yo creo, un ejemplo, sino una excepción, pero con mucha alegría, ¿no? Con mucho orgullo y con mucha presión por eso, por saber de mí misma que un factor diferencial ha sido la suerte, ¿no? Y no algo que yo haya hecho para ser ejemplo de nada. Ha sido de todas maneras, Ana, bueno, pues un camino muy rápido, la verdad es, todo va pues desembocando muy rápido, el éxito de Feria el pasado año, el encontrarte con este reconocimiento con tan poco bagaje precisamente en estos terrenos como la creación literaria, yo creo que va precipitándose todo mucho, ¿no? Claro, por eso no me considero un ejemplo, me lo preguntan de vez en cuando, ¿no? ¿Te consideras un ejemplo para los jóvenes? En absoluto, o sea, yo creo que mi carrera y mi vida literaria y laboral incluso ha sido una excepción. Yo empecé a trabajar como periodista a los 24 años, cosa que no le ocurre a casi nadie, y publicar con 28 y que te lean y que sea acogido con tanto amor y con tanto cariño, no solo por Castilla-La Mancha, ¿no?, a quien estoy infinitamente agradecida, sino por un montón de gente que no es de nuestra tierra y que se ha acercado a ella a través de este relato, pues es pues alucinante, ¿no? Y algo que no parte en ningún caso de una receta que yo pueda dar para seguir, sino en muchos casos de la suerte, ¿no?, de estar ahí en el momento adecuado, en el lugar adecuado y dar con una tecla que ni siquiera sé cuál es. Nos gusta mucho la vena reivindicativa que tiene Ana Iris, y a mí me gustaría pues preguntarte, Ana, ¿hace falta más apoyo de las instituciones, de todos los ámbitos, para sobre todo pues fomentar, conseguir que surjan esos nuevos talentos? Bueno, yo creo que lo que hace falta es apoyo a que los jóvenes podamos tener una vida digna, ¿no? Unas condiciones de vivienda y laborales que nos permitan desarrollar facetas más allá de tratar de sobrevivir precariamente. Eso es lo inicial, ¿no? Cuando se reivindican más ayudas a la cultura o a la creación, yo creo que lo que hay que reivindicar está mucho más en la base, y es una vida digna para todos, y para así conseguir que no solo se puedan permitir escribir o hacer películas o hacer música aquellos que ya vengan de una posición socioeconómica en la cual tienes todo asegurado y te puedes dedicar a crear, ¿no? Yo creo que lo que hay que reivindicar está mucho más en la base todavía. No estamos en el punto de reivindicar ayudas a los creadores, sino unas condiciones de vida digna, ¿no? Hace poco incluso, bueno, celebrábamos, conmemorábamos ese Día Internacional de las Mujeres Rurales, como importante también el colectivo femenino dentro de esas zonas, y la importancia que tienen también esas mismas zonas para seguir potenciando esos jóvenes talentos y la cultura, como por ejemplo la que se puede dar aquí en Campo de Criptana.
De hecho, yo creo que, pues fíjate, sobre todo en el ámbito literario, que es en el que yo más, al que estoy más atenta, la mayoría de libros que están teniendo éxito últimamente no parten ya de los centros, digamos, del centro de Barcelona, del centro de Madrid y de relatos urbanitas, sino de las periferias, ¿no? Hay un interés muy grande por lo que pasa más allá de las ciudades en España, ¿no? Desde la España vacía de Sergio del Molino, que yo creo que abre las puertas a un nuevo. Pues a una nueva categoría literaria, ¿no? Que ha sido acogida con un montón de éxito, pasando por María Sánchez, que precisamente habla de la mujer rural, Andrea Abreu, que habla de un pueblo canario, ¿no? Y de una realidad que no es muy exótica, pero que es igualmente rural, Daniel Gascón con Un hipster en la España vacía, más en un tono de sátira. Entonces, yo creo que sí que hay una necesidad de construir relatos sobre nuestra, pues, sobre lo que queda más allá de las ciudades desde distintos puntos de vista. Bueno, Ana, ¿en qué fase te encuentras ahora de esos proyectos creativos? Bueno, pensaba que me ibas a decir en qué fase de embarazo, porque estoy a punto de parir. Siempre que me toca un evento institucional, me toca casi dar a luz. Bueno, es que no me dejan contar nada, entonces no puedo. Estoy preparando algo para niños, porque, bueno, como sabéis, muchos de vosotros, fui madre hace un año y estoy a punto de serlo. Entonces ahora estoy muy ilusionada con un proyecto de literatura infantil. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a esos proyectos y sobre todo agradecemos que Ana nos, bueno, pues enseguida que nos ponemos en contacto con ella, quiera también hablar con nosotros y compartir estos pequeños minutos donde nos alegramos nuevamente por esa medalla al mérito cultural. ¿Conoces Torrijos, Ana? No, nunca he estado. Va a ser el viernes la primera vez. Bueno, pues nada, pues que se dé muy bien ese acto, Muchísimas que disfrutes y que seguiremos atentos. Bueno, pues todos esos proyectos que todavía están ahí en el aire, en secreto, y seguro que nos van a hacer disfrutar mucho. Gracias, Ana. gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La Asociación Cultural Peña Los Bartoleros ultima ya los preparativos para la celebración de su tercer festival de chirigotas y comparsas. Una cita que tendrá lugar el próximo sábado 29 de octubre y que se recupera tras los 2 años de pandemia como un evento imprescindible, sobre todo para los amantes de este género carnavalero. Tras el éxito de las ediciones pasadas, los Bartoleros apuestan este año por la comparsa original del Piru y el Tomate, que llegan hasta Campo de Criptana con su espectáculo Después de Cádiz ni hablar. Una agrupación de primer nivel a pesar de su juventud y que este año se hacía con el segundo premio en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Creo que el propio nombre lo dice, más gaditano imposible lo que podemos traer este año. Es verdad que es una alegoría, un ensalzar todo lo bonito que tiene Cádiz y hacernos lo llegar a todos los demás, mostrárnoslo con sus letras, con su música y sus trajes que también son últimamente de las que más punteras está siendo. Pero tienen poca trayectoria porque son chicos muy jóvenes, rondan entre los 20, 25 años. Otros años eran gente más experimentada, pero es verdad que son experimentados en la hora de que son todos hijos de grandes carnavaleros de Cádiz. Llevan 4 años en la categoría de adultos y entre este año que ha sido segundo premio, los anteriores han sido premiados también, pues con premios ACESI, cuartos y quintos premios, siempre en lo alto. Desde que entraron y en las categorías de juveniles, siempre primer premio. Las entradas para asistir al evento siguen a la venta de manera anticipada al precio de 12 euros. De hecho, los Bartoleros abrirán la taquilla del Teatro Cervantes para hacer una venta más directa en un único lugar en la zona centro del pueblo. Dicha venta se desarrollará mañana miércoles de 7 a 9 de la tarde y el domingo de 12 a 1 del mediodía. A partir de la próxima semana, las entradas costarán 15 euros y así hasta el día del espectáculo. Recuerden que también pueden adquirir sus localidades de manera online en la web Ticket Entradas. La cita el próximo sábado 29 de octubre a las 8:30 de la tarde en la carpa municipal. La Asociación de Amas de Casa de Campo de Criptana inicia nuevo curso. Lo hará el próximo miércoles 26 de octubre con la reunión inaugural en la que dará a conocer el programa de actividades previsto para este año. Entre ellas ofertan algunas ligadas a la salud como pilates, yoga, aeróbic y gimnasia de mantenimiento. Otras más creativas como las manualidades o el corte y confección, y algunas que realizan en coordinación con otros profesionales como bailes de salón y el coro. Actividades cuyos horarios han hecho llegar a los domicilios de las socias a través de un folleto informativo en el que indican a las interesadas los números de teléfono a los que llamar.
En este caso, desde la directiva del colectivo nos indican que ha habido modificaciones sobre los publicados, por lo que los nuevos números son 656-459-124 para contactar con Mariflor o 685-922-178 para contactar con Juli. Igualmente, entre los cursos que llevarán a cabo en noviembre está uno de nutrición y otro de autoestima, que tendrán lugar los días 8 y 29 en la Casa de Cultura y que realizarán en colaboración con la Asociación contra el Cáncer. Para recibir más datos, las socias pueden acudir a la inauguración del curso, que recordamos será el próximo miércoles 26 de octubre a las 5:30 de la tarde en la Casa de Cultura. Día histórico para el Club Deportivo Unión Criptanense, quien desde ayer cuenta con un himno oficial que representará al equipo en todos sus partidos. Aficionados del club, cuerpo técnico, jugadores y expresidentes acudieron al Agustín de la Fuente para conocer la música y la letra de este cántico compuesto por José Andrés López de la Rica y Juan Gabriel Amores. Un proyecto que después de mucho tiempo veía la luz y que, como indicaban desde la directiva, venía a poner de manifiesto todo el trabajo que durante tantos años habían desarrollado numerosas personas en torno al fútbol y al propio club Unión Criptanense. Este proyecto, que ya empezó hace varios meses, con toda la ilusión de la Junta Directiva, hoy lo vamos a hacer realidad. Han sido muchas personas las que han puesto su trabajo, su ilusión, para que esto sea hoy una realidad, para darle forma. Pero sin duda, hoy tenemos que recordar a Juan Gabriel Amores y José Andrés López de la Rica, que le han puesto la letra y el sonido a este maravilloso himno. Hoy hay que recordar a todos aquellos que tanto habéis hecho por el fútbol en la localidad, directa o indirectamente, a todas aquellas personas que os habéis desvivido porque el fútbol en Criptana sea una realidad día a día. Dificultades, obstáculos, infinidad de adversidades, pero era tal la ilusión que tenéis por hacer importante este club. Interpretado por el coro de la Asociación 12 Vientos, tanto José Andrés como Juan Gabriel destacaron la enorme implicación de más de 40 personas en un proyecto con el que buscaban reflejar fielmente los sentimientos que los aficionados tienen por la unión y el trabajo y el esfuerzo que los jugadores presentes y todos los que habían pasado por el club habían demostrado con el paso de los años. Para mí es muy importante pues haber puesto palabras a lo que no deja de ser el sentimiento de mucha gente. Creo que el deporte nos une a todos, creo que nos hace mejores, creo que el deporte tiene muchos valores que nos hacen crecer como personas y al fin y al cabo es lo que hemos intentado en este himno. Intentar unirnos todos, intentar que nunca desfallezcamos, que siempre hay una oportunidad más para tirar para adelante y sabiendo que somos un equipo humilde. Todas estas cosas no son posibles, todo lo que tenemos en la cabeza, tanto José como yo, siempre tiene que haber gente que lo pueda llevar a cabo. Así que el aplauso tiene que ser para las 40 y pico personas que siempre responden con un sí a todas las aventuras. Composición por la que recibieron un reconocimiento de manos de la directiva del club e himno que fue coreado por los asistentes en varias ocasiones, demostrando que tanto la letra como la música habían obtenido los parabienes de todo el mundo. Un agradecimiento que también hizo extensivo en nombre del ayuntamiento el segundo teniente de alcalde, Mariano Ucendo, que afirmó que con el himno se haría más estrecha la relación entre el equipo y la afición. Un vínculo al que contribuiría una composición que había surgido del amor de un grupo de personas como 12 Vientos, que hacían siempre posible cualquier proyecto. Creo que esto sirva para unir aún mucho más al público con el escudo, con los colores y sobre todo con los chicos y las chicas y con el equipo de la Unión. Es lo que, para lo que está hecho y para lo que debe servir. Enhorabuena a la directiva, enhorabuena a Juanga y a José Andrés, dos enormes artistas, no podía ser menos, y a toda la Asociación Cultural 12 Vientos. Un recuerdo también para los expresidentes y para todos los que han hecho que hoy estemos aquí. Desde ese año 24 hasta hoy en día, todo el mundo que ha pasado por las directivas y por el equipo y por los equipos técnicos. Una puesta de largo para el himno que se vio completada con un partido de exhibición que el primer equipo de la Unión jugó contra los veteranos del club y que volvió a poner en el terreno de juego al pasado, presente y futuro del criptanense. Con una gran fiesta para el alumnado y sus padres, hace unos días se ponía de largo de manera oficial la Escuela de Fútbol de la Unión Criptanense, que este año estará dirigida por el también entrenador del primer equipo, Antonio de la Torre.
presentados como grandes deportistas, uno a uno y una a una fueron saltando al terreno de juego para recibir los aplausos de sus mayores seguidores, padres y madres que llenaron las gradas para recompensar así el trabajo de la directiva del club, que ha visto cómo este año se han incrementado las matrículas, llegándose a sumar hasta 230 integrantes. Es por ello por lo que el presidente del club, José Antonio Quintanar, agradecía la confianza depositada en el nuevo proyecto de la escuela, lo que se demostraba con esa ampliación del número de matrículas, sobre todo en lo que a niñas se refiere, algo que ha permitido crear un equipo y muy pronto permitirá tomar parte en competiciones oficiales. Agradecer también mucho a los nuevos de este año, la escuela ha crecido mucho este año y estaban muy agradecidos y muy comprometidos desde la Junta Directiva, porque un aumento de 30-40 personas con respecto al año pasado, pues para nosotros es una gran responsabilidad, ¿vale? Y bueno, pues decirles que disfruten del día y que vamos a disfrutar mucho de ellos, en especial de las niñas, que nos ha costado mucho trabajo, es nuestro principal objetivo desde que entramos, la Junta Nueva, y este año parece que lo vamos a conseguir, y si seguimos con ellas, el año que viene podemos participar en el interescuelas, que es lo que todos queremos. Palabras que también hacía suyas el director de la escuela, quien afirmaba que el fútbol en Criptana tenía el futuro garantizado gracias a los niños y niñas que formaban parte de una cantera muy especial. De la Torre pedía paciencia y comprensión, sobre todo a los padres, volviendo a reformular el objetivo de la escuela, que pasaba por hacer que el alumnado se divirtiera practicando fútbol y adquiriendo valores. Algo en lo que iban a trabajar férreamente desde los directivos hasta cada uno de los monitores encargados de cada equipo. A esta dirección le gusta ganar, pero por encima de ello, lo prioritario es participar y enseñar a ello con deportividad. Vamos a volver a participar y de hecho el viernes que viene se empezará ya la competición de la Zona Mancha con nuestros tres equipos, por dos en este caso son seis. Y lo importante es que cuando termine el curso escolar, allá a finales de mayo, finales de junio, hayamos conseguido generar y sembrar valores. Mi reconocimiento a los monitores y a los educadores que con su sapiencia van a sembrar un germen de prevención y disfrute del fútbol. Y una palabra que les pido a los padres, como se la pido a los monitores, paciencia. Es la palabra más bonita, pero es la mejor virtud y es el mayor defecto que existe en el fútbol. Acompañando también en la puesta de largo de la escuela estuvo el concejal de deportes, José Andrés Sucendo, quien felicitó a la Unión por ese salto cuantitativo que había dado en este último año, así como por la mejora cualitativa que querían incorporar a su proyecto. Un proyecto en el que destacó sobre todo la palabra educación antes que la competición y que venía dándose en todas las escuelas deportivas del municipio, que sumaban a más del 50% del alumnado de la población. En Campus de Criptana tenemos practicando aproximadamente en escuelas deportivas a 700 niños. Entre las diferentes escuelas. Eso en el global de escolarizados en Campo de Criptana es más de un 50%. Recibir una educación deportiva es importante. Hemos estado mucho tiempo viendo, que ¿dónde vas? A fútbol. No vas a fútbol, vas a recibir una educación deportiva. Vas a recibir unos valores, vas a recibir unos aprendizajes técnicos, unos aprendizajes tácticos, pero es importante que pongamos la palabra que estamos poniendo hoy aquí constantemente, que es educación. Una presentación que se vio completada con diferentes partidos de exhibición de las categorías menores de la escuela, así como con la tradicional comida de invitación tanto a alumnos como a padres. Un año más, y ya van 10, el Club Atletismo Criptana organizaba la celebración del Cross Interescuelas. Una cita que reúne a niños y niñas de entre 6 y 11 años, los cuales se enfrentan a pruebas de 500 y 1000 metros de distancia de campo a través en las pistas de atletismo Purificación Ortiz. Una prueba que volvió a convertirse en todo un éxito gracias a la implicación de los diferentes centros educativos que ven en este tipo de citas la posibilidad de que los más pequeños se ejerciten en el atletismo, que de manera oficial para sus edades no cuenta con competiciones como tal. De ahí el interés del club por promover este tipo de pruebas a lo largo del año y encontrar en ellas a futuros atletas que se unan a la escuela y forjen una cantera potente. El objetivo de hacer esto, hacer más carreras que vamos a hacer dentro de la escuela de atletismo, porque como ya he dicho, los niños no tienen competiciones hasta que no llegan a 9 años mínimo, pues hacemos aquí 2 o 3 jornadas durante la temporada con pueblos de alrededores, Ocuéllamos, Alcázar o Pedro Muñoz, y hacemos aquí juegos deportivos de atletismo. Lo que tratamos de hacer, captar chicos para la escuela a través de los colegios que se mueven los niños
y porque si no fuera por los colegios y la escuela no habría atletismo. Hay que empezar de la base de abajo. La cantera es lo principal, ante todo en todos los deportes. Si no hay base abajo, ¿de qué sirve no empezar así? De esta forma y durante más de 2 horas se fueron sucediendo las carreras en las que se observaron a futuros talentos del atletismo. Un deporte que este año ha visto aumentado el número de matrículas en su escuela, síntoma de que es una disciplina atractiva tanto para niños como para mayores. El atletismo gusta a los niños y mayores porque este es no es un deporte de contacto, como ya se ve, es un deporte individual que aquí sabemos de sobra, el que gana y el que pierde, el que llega al último, pero aquí al fin y al cabo en estas edades no hay ni ganadores ni perdedores, cada uno hace lo que puede y hasta aquí no se discute, todo el mundo se lleva bien, como estáis viendo, la grada, los niños. Un deporte que estará muy activo, sobre todo para los más pequeños hasta final de año, con la celebración de varios cross, como el Villa de los Molinos el próximo 30 de octubre, el de la Constitución en Alcázar o el que tenga lugar en Valdepeñas. Y a partir de año nuevo, con las pruebas al aire libre para niños en los provinciales que se desarrollarán desde la categoría sub-8 en adelante. Los interesados siguen a tiempo de inscribirse. Más información en las redes sociales del club o en las propias pistas de atletismo a diario. Victoria aplastante del equipo juvenil de la Unión Criptanense que se medía este fin de semana en el Agustín de la Fuente al Consuegra. Los chicos de Javi Perales demostraron fortaleza en todos los flancos e impidieron a sus rivales acercarse a meta durante todo el partido, venciendo ya antes del descanso por 6-0. Hat-trick para Jesús Gómez, 2 goles para Dairon González y 3 más entre Raúl Puyé, Mohamed Morjadi y Jacobo Mayordomo sumaron los 8 tantos que los juveniles endosaron a los consagurenses, que pese a ese resultado plantaron cara a los criptanenses, que tuvieron también la suerte de lado y consiguieron ese triunfo histórico. De esta manera lograron 3 puntos más y se colocan con 7 en la 8ª posición de la tabla. Por otro lado, destacar también la gran victoria conseguida por el equipo femenino de la Unión, que estrenaba competición fuera de casa en el campo de la Herencia, logrando también un triunfo aplastante contra sus rivales por 0-7. Este fin de semana sí que han llegado las victorias para los equipos federados del Club Baloncesto Criptana, pues tanto las chicas en Ciudad Real como el Junior Zonal se alzaban con los triunfos. Segunda jornada de liga para las senior que se medían este fin de semana al Básquet Cervantes. Un partido que comenzó igualado pero que poco a poco se fue inclinando hacia el lado de las criptanenses, que pese al acierto desde el exterior de sus rivales no pudieron hacer nada ante el liderazgo en la dirección de Cristina y Silvia y el acierto cara al aro de Belén, Claudia y Sole. Acciones que hicieron que la diferencia fuera creciendo conforme pasaron los minutos, llegando al descanso 20 arriba e iniciando la segunda parte con la misma tónica en la que todas las criptanenses aportaron, habiendo un gran equilibrio entre el juego interior y exterior. Finalmente, 32-71 fue el resultado final del encuentro. Quienes también debutaron por todo lo alto fue el equipo Junior Zonal, que recibió en el pabellón municipal al Miguel Esteban, un equipo que puso en amplias dificultades a los criptanenses. Y es que a pesar del fulgurante inicio de partido, que con un 21-4 en el primer cuarto parecía que sería definitivo, los migueletes no se amilanaron y fueron reduciendo la ventaja durante los 2 siguientes cuartos ante un sorprendido y ansioso equipo local que vio impotente cómo su amplia renta era reducida e incluso superada al principio del último cuarto. Ya en los últimos minutos el equipo local se asentó en defensa y consiguió jugar con más criterio en ataque, lo que permitió poder debutar con victoria y acabar el encuentro con un ajustado 53-47. Este pasado domingo, 18 corredores del Club Criptana Vertical participaban en el espectacular Trail de la Degollá, en Priego, en plena serranía de Cuenca, siendo uno de los clubes con más presencia. La carrera estaba conformada por 15 kilómetros de distancia y 1.100 metros de desnivel positivo en un recorrido muy bonito por las hoces de Priego, que finalmente todos los corredores consiguieron finalizar, 6 de ellos incluso con tiempos por debajo de las 2 horas y el resto por debajo de las 2 horas 40 minutos. Se consiguieron los siguientes podiums: Arancha Mayoral, primera en veteranas y tercera en la general; Daniel Santos, segundo en veteranos; Silvia Aparicio, tercera en veteranas; y Arturo Cárdenas, tercero en infantil. Nuestra más sincera enhorabuena para todos y todas. Hace unos días, el Club de Caliche Criptana organizaba una nueva cita con esta disciplina deportiva. Las instalaciones del complejo deportivo se abrían a la celebración del Campeonato de Vendimia de Caliche de carácter regional, que concentró a gran cantidad de participantes venidos de la comarca. Una competición que a su vez sirvió de homenaje a uno de los integrantes del club, Jesús Quirós.
Tras la disputa de las consiguientes partidas, los premiados de esta cita fueron, en la clasificación general, primer puesto para Lázaro Ramos, segundo para Sebastián Mínguez, tercero para José Antonio Iniesta y cuarto para José María Cruz. Igualmente se entregaron premios locales a Jesús Delgado en primera posición, Julián Lara en segunda y Ángel Leal en tercera. Muchas gracias por el homenaje. Por otro lado, informar también que los integrantes del Club Deportivo Asmicrip participaron el pasado fin de semana en la tercera prueba de la Copa de España de pádel en silla de ruedas que se disputó en Toledo, en la cual obtuvieron los siguientes resultados. Cuarta posición para Marcos Aarón Cambronero, quinta para Rubén de Diego, sexta para Víctor Carretón y Sergio del Oro, octava para Juan Santiago Ucendo, undécima para Javi Lobón y duodécima para Iván Durán y Juan Rodríguez. Nuestra más sincera enhorabuena para todos y todas. Con el nombre Lo Estás Haciendo Bien, Zahara Criptana lanzaba hace unas semanas una campaña con la que daba a conocer la nueva temporada de prendas de ropa y complementos de su establecimiento. Una iniciativa que va más allá de mostrar los nuevos artículos, en tanto que lo hará sobre mujeres reales que cuentan historias reales. Siete mujeres criptanenses que narran cómo afrontaron determinadas situaciones tomando decisiones que cambiaron sus vidas y que a través de la empatía conectarán sin lugar a dudas con historias de otras tantas personas. Desde hace unas semanas a través de las redes sociales de Zahara Criptana pueden disfrutar con ellas, pero para darles mayor visibilidad desde Mancha Centro Televisión nos unimos a esta novedosa campaña y les ofreceremos a partir de la próxima semana, semanalmente en nuestro espacio cada jueves, una nueva entrega con sus testimonios. Porque siempre necesitamos a alguien que nos diga, lo estás haciendo bien. A mi amiga Virginia, que bueno, ella es cantante, trabaja en musicales y la verdad es que es un mundo muy sacrificado. Sinceramente se lo diría a mi pareja porque al final es con la persona con la que convivo, con la que trabajo y es una persona que le pone muchas ganas al trabajo que hace, se esfuerza muchísimo e invierte mucho tiempo en estudiar y en crecer. A muchas mujeres sobre todo de mi generación. Muchas mujeres que se les ha dado por hecho todo lo que han hecho, lo hacen y no se les dice lo estás haciendo muy bien. No es todos los días, pero es importante que sobre todo en tu familia, pues te digan lo estás haciendo muy bien. Pues sin duda a mi hijo, porque realmente a nivel profesional lo está haciendo muy bien. Va creciendo de buenas maneras y también es verdad que se lo tendría que decir más veces, igual que me gusta que me lo digan a mí, pues a él también se lo tendría que decir porque sería necesario. A todos mis compañeros de oposición, que es muy duro, muy largo el camino, hay veces que no, ¿eh? Que te presentas, es una buena convocatoria, pero es verdad que no es lo común. Y eso no te lo dicen cuando acabas la carrera. Pues yo creo que se lo diría a toda la gente que sobre todo a las mujeres que empiezan en el deporte y que dicen, mira, por ser así, por ser más fuertes, más gordos, más tal, no voy a poder. Pues sí se puede, porque todo es querer. A mis hijos y en general, yo creo que cualquier persona que se atreve a hacer un cambio porque no está contento con su vida o a cualquier persona que se atreva a luchar por aquello por lo que quiere, para vivir, para ser feliz, a mis hijos y a cualquier persona que se atreve a hacer el cambio.